Continúa el diálogo con el padre Goyo y todo el accionar de la comunidad de la parroquia San Juan Bautista. Hablemos de ese año de la vida y relacionémoslo con Joaquín Olmedo. Sí. Cuente su historia. Joaquín Olmedo, un chico de 10 años, un chico que ingresó a la catequesis, forma parte del movimiento scout aquí de la parroquia. Este chico nació con ciertos problemitas en los brazos. Son tumores que se encontraron, ya se hizo una primera intervención, ahora se hizo una segunda. Y el caso de él, una noche en la misa, dio un testimonio de él, su testimonio de fe, de confianza en Dios. A mí me llegó muy, muy, muy hondo en el corazón, porque a pesar de la corta edad, a pesar de que él está rodeado de chicos, de amiguitos que juegan salta y que los cuales él se integra, lo tiene muy asumida su realidad, que es el problema de los bracitos, que tiene un problema de crecimiento. Él en estos momentos, gracias a la comunidad, se pudo conseguir el dinero para comprar la prótesis. Él tendría que haber recibido la primera comunión el 8 de diciembre y por razones obvias, es decir, tenía turno en el hospital Garrahan el mes pasado y tuvimos que adelantar, por supuesto que sí, digo, adelantamos la primera comunión. Estuvo ese día domingo a la mañana con sus compañeros de scout, con la comunidad. Y fue una experiencia muy emotiva también en ese sentido, porque él vino, recibió la comunión, dejó muchos saludos después. Y hemos pasado este fin de semana la foto de este niño el día de la comunión, antes de ser intervenido allá en el hospital de Garrahan, y después cómo quedó. Y salió todo bien, gracias a Dios, se está rezando mucho. Yo lo veo como un niño muy santo, un niñito santo, muy bueno. Ojalá que sea el santo de la comunidad. Y es una bendición para nosotros tenerlo acá, para sus compañeritos también, porque se integran con total tranquilidad, muy espontáneos. Sí. El mes de junio es muy especial para esta parroquia, son las fiestas patronales, hay todo. Y son experiencias lindas, donde vienen la ciudad entera se vuelca hacia esta fiesta. En el mes de agosto se pensó en los niños también. Sí, hemos organizado para los chicos el Día del Niño, el grupo de jóvenes, con entre ellos estudiantes de educación física, se preparó una fiesta para los chicos, un agasajo a los niños. Como siempre, pedimos a la comunidad juguetes, regalos, y fue algo muy fuerte este año porque no solo se agasajó a los niños aquí de la parroquia, un día de diversión, una tarde, sino se hizo una campaña solidaria de pañales, juguetes, peluches, donde un grupo de jóvenes han ido al hospital pediátrico, se vistieron así de payasos y fueron a estar con los chicos. Fue una experiencia muy fuerte. También nos unimos a la campaña Una Manta para mi Hermano, donde se prepararon las mantitas y llevaron muchísimas mantas para los chicos del hospital pediátrico. Así que en este sentido ampliamos, ¿no es cierto?, nuestra actividad como parroquia. Y fue una experiencia muy fuerte de estos jóvenes, y por parte de las familias también, porque no se esperaban los niños también. El afecto, digamos, que recibieron los chicos fue algo maravilloso, ¿no? También se pensó en los niños durante las vacaciones de invierno, una manera de entretenerlos y que aprendan a la vez. Sí, se realizó un concurso de pequeños, de niños escritores y pintores, realizamos este año, aprovechando las vacaciones de julio. Aquí en la parroquia, como decía, tenemos una pequeña biblioteca donde los chicos pueden venir a leer los libros, recibimos donaciones de libros. Entre esos libros tenemos, les digo a la comunidad, los libros de Valeria, mi querida hija espiritual Valeria, que es tu bebé que está en el cielo, y que también los chicos usan, estos libritos, digamos, de historia, libros de cuentos, los videos también, los solemos mirar con los chicos. Y hemos hecho ese concurso donde hubieron premios, digamos, y el libro, los cuentos que se escribieron, se mandó a imprimir, y la idea es hacer un pequeño librito. Así que eso fue una experiencia muy linda. Estos niños pintores y escritores, se entregó el premio al mejor pintor y al mejor escritor. También se entregó un reconocimiento, un diploma y regalitos a todos los chicos que participaron.